buenos días, gracias por iniciar la semana con nosotros. Esto es Al Amanecer, 15 minutos de información antes de que inicie su día. Ya son las 5:45. Los saluda Enrique Villanueva y le cuento que hace un rato se concretó la extradición de Carlos Ahumada. El empresario llegó al aeropuerto de la Ciudad de México alrededor de las 5:30 de la mañana en un vuelo proveniente de Argentina. Bueno, mediante un oficio, el Juzgado Nacional de Buenos Aires reportó ayer en la noche que lo entregarían a los agentes mexicanos adscritos al Interpol, Omar Morales Polo y Sergio Agustín López Serrano, para su custodia. Recordemos que Ahumada fue requerido por un juez de la Ciudad de México para enfrentar cargos por el delito de fraude por el caso de los videoescándalos ocurridos en el 2004, ¿se acuerda usted? Sin embargo, no podrá ser detenido debido al amparo que le otorgó un juez en mayo pasado. Oiga, también le cuento que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que se respetará la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional sobre mantener o no la prueba del Comipens. Sin embargo, reiteró su postura al considerar que la aplicación de exámenes es excluyente e indicó que el certificado de secundaria debería ser tomado en cuenta para ingresar a la preparatoria sin necesidad de presentar la prueba. ¿Usted qué opina? ¿Los exámenes de admisión siguen siendo necesarios para saber el conocimiento de los alumnos o no? El mismo número de preparatorias como secundarias hay. No tendría por qué haber menos preparatorias que secundarias. Si los jóvenes al haber cumplido, un adolescente al haber cumplido la secundaria, pues debe tener derecho a entrar a la preparatoria y no tener que hacer ni exámenes, sino que sencillamente vaya a la preparatoria más cercana a su casa. Entonces, más preparatorias y la revisión del plan de estudios. Oiga, preste mucha atención porque ya hay un nuevo día de descanso obligatorio en nuestro país, pero ¿qué cree? Este asueto va a ser sexenal. Por decreto presidencial, el 1 de octubre de cada 6 años será un día no laborable para los titulares de las dependencias y los servidores públicos federales. Esta medida se va a aplicar por primera vez este 1 de octubre del 2024, cuando Claudia Sheinbaum rinda protesta como la primera mujer presidenta de la República. Esto con el fin de que los legisladores tengan tiempo suficiente para analizar el paquete económico del mandatario entrante. Y bueno, en otras noticias le cuento que más de 58 millones de turistas visitarán los destinos de México durante estas vacaciones. Así lo informó el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Indicó que la ocupación hotelera dejará una derrama económica mayor a los 850 millones de pesos, un 15% más que en el 2023. Se prevé que los destinos con mayor demanda sea Cancún con 80.8%, Los Cabos con 76.8% y Puerto Vallarta con 72.6%, mientras que en los pueblos mágicos se espera que sea Tulum, Quintana Roo, Linares, Nuevo León e Isla Mujeres, también en Quintana Roo. Miguel Torruco informó que desplegó 649 elementos operativos de Los Ángeles Verdes a lo largo de 258 tramos carreteros con la finalidad de brindar asistencia mecánica y orientación turística. ¿Usted ya tiene planeadas sus vacaciones o se va a esperar a que regresen los demás? En temas de salud, para la semana epidemiológica del 27 al 12 de julio, del 27 de julio pasado se confirmaron 22,000 casos, 211 casos de dengue en el país, de los cuales 53% se reportó en Guerrero, Tabasco, Veracruz, Michoacán y Chiapas. Se estableció que los casos del rubro de dengue no graves son 11,676, mientras que el dengue con signos de alerta hubo 9,778 y por dengue grave se reportaron 757 casos. Durante este periodo, la Secretaría de Salud reportó que había registrado 49 defunciones con una letalidad de 0.47%, así es que cuídese mucho, por favor. En otros temas, el culto a la Santa Muerte en México genera controversia entre la gente debido a su contraste con la visión tradicional de la Iglesia Católica. En los últimos años se ha observado un crecimiento entre sus seguidores, quienes muchas veces son segregados de la sociedad al relacionar su creencia con la violencia y el crimen organizado. ¿Usted qué opina? Ahora vámonos a temas de la Ciudad de México. Respecto al parque de diversiones Six Flags, la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México afirmó que no existe autorización alguna para un proyecto que contemple una tala de unos 150 árboles del bosque de Tlalpan. En la última reunión, la SEDEMA le solicitó a Six Flags México que su nueva atracción sea reubicada, por ejemplo, en algún área del estacionamiento para evitar que afecte el arbolado. Por último, la dependencia reiteró su compromiso con los capitalinos para continuar aplicando los instrumentos de la política ambiental. Y también le platico que en la alcaldía Gustavo Madero el domingo por la noche se registró una balacera en la feria de San Camilo, esto en la colonia de San Juan de Aragón. De acuerdo al reporte de un grupo de vecinos que ya tenía problemas, se pelearon hasta llegar a los disparos. Un joven llamado Brandon Piedra perdió la vida por un impacto de bala, mientras que dos personas más resultaron heridas. Agentes de la Secretaría de Seguridad lograron detener a 4 participantes de la riña, los cuales fueron trasladados a la Fiscalía General, donde se determinará su situación jurídica. Ahora nos vamos a Durango. Le platico que una enorme grieta está creciendo durante más de 10 años en la zona agrícola del municipio de Nuevo Ideal. Aunque los habitantes se han acostumbrado a las constantes aperturas de la tierra, este año la grieta creció hasta los 37 kilómetros. Los pobladores se han mostrado preocupados por la situación, pues en años anteriores este fenómeno originó la destrucción de viviendas. De acuerdo al gobernador Esteban Villegas, no se trata de una falla geológica, sino que las lluvias son el detonante para el crecimiento de la apertura en la tierra. El gobernador asegura tener un programa para atender a la población afectada, sin embargo, aún no hay resultados. ¿Y qué está pasando en el mundo? Le cuento sobre el ataque contra Donald Trump ocurrido este fin de semana durante el mitin en Pensilvania. El FBI logró acceder al teléfono celular del presunto atacante, Thomas Matthew Crooks, quien fue abatido en los hechos. Agregaron que una revisión preliminar de sus llamadas y mensajes de texto recientes no arrojó ninguna luz para saber el motivo de su ataque. Sin embargo, resaltó que hasta el momento se sabe que el tirador actuó solo. Reveló que Crooks tenía una presencia mínima en Internet, lo que dificulta la construcción de un perfil basado en comentarios o publicaciones. ¿Usted qué opina? ¿Complot o lobo solitario? Y mire, esto es de no creerse lo que pasa en Perú. El expresidente Alberto Fujimori quiere postularse para la presidencia del 2026. Así lo anunció su hija Keiko, líder del principal partido de derecha de ese país. Tiene 85 años y gobernó entre 1990 y el año 2000. Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de homicidio, lesiones graves y secuestro agravado, pero fue indultado en el 2018 debido a su mal estado de salud. Recientemente fue diagnosticado con un tumor en la lengua. A pesar del anuncio, no lo podrá hacer. No podrá ser presidente porque la ley electoral de ese país prohíbe que un condenado por corrupción se presente como candidato presidencial. Además de que su acuerdo con la sentencia, él no ha pagado las reparaciones civiles por el equivalente a 14 millones de euros. Y vean nada más, la policía en Kenia detuvo a un asesino serial de mujeres luego de haber hallado 9 cuerpos mutilados en un vertedero de la capital de Nairobi. El sospechoso fue identificado como Collins Jumaizi, de 33 años, quien confesó haber matado a 42 mujeres. Según las autoridades, fue gracias al análisis del celular de una de ellas que pudieron dar con su paradero. Durante un operativo en el domicilio de este psicópata, encontraron un machete que aparentemente usaba para descuartizar a sus víctimas. Pero oiga, le cuento que la nota que le recomendamos es: Trump se convierte en candidato oficial, Convención Nacional Republicana, la nota de mi compañera Vanessa Arteaga. ¿Y quién va a ser su compañero de fórmula? Ahorita se lo decimos. En la versión impresa de Excelsior le tenemos el día de hoy la siguiente portada, a ver si la podemos ver. Ahí está la portada. Trump se convierte en candidato oficial y también trae lo de la marea verde que quiere ser partido. Pero bueno, estamos a punto de llegar a las 6. Gracias por acompañarnos. Y pero bueno, no se vaya. Si usted quiere saber más, si quiere acompañarnos. Tenemos todavía acoso en prepas, universidades públicas, al menos un caso al día. Y bueno, pues la emblemática fotografía de Donald Trump con con la venda de la oreja. Ahora sí, estamos a punto de llegar a las 6. Gracias por acompañarnos. Pero no se vaya, conozca lo más reciente en torno al atentado contra Donald Trump y quién sorprendió como su compañero de fórmula. Además, los detalles de la despenalización del aborto en Puebla y el nuevo integrante de la América. Así es que lo dejo con Paco y las imágenes de impacto. Nosotros lo vemos mañana a las 5:45. Que pase un excelente martes.